night. Good night, miss. Good night. Good night. So, welcome to another session. We are going to begin this session number two of this week number three. Remember that we are working on the topics that we have on the section number four. And also, we need to complete the activities for the section number four of the platform. Yesterday, we were talking about the adjective, so we are going to continue with that part. Good evening, teacher. Good evening. We are going to continue with the information that we have about the adjectives, but in this case, we're just going to end that information. But I know that we are not complete, so we're going to wait 4 minutes, I think, for more of the participants to come. So we are going to wait a minute and then we are going to continue with the information. Me, yo estoy en calle, entonces no sé si por rato se me puede ir la señal o algo. Bueno, incluso estoy con la sombrilla. Pues en ese caso, si usted considera que no puede estar en la sesión, no hay ningún problema, porque ya entró, ya sabemos que es porque no está todavía en su casa, así que no se preocupe por eso. Vale, está bien entonces, Miss, porque sí, lo que me da miedo es que me caiga un rayo. Sí, exactamente, es kind of dangerous. Okay. Don't worry. Bueno, teacher, tell me. Fíjese que yo he hecho hasta la 4.6 de la plataforma, pero todas me salen malas, todas. Ay, no sé por qué. Ok, voy a cargar la página de... Bueno, vamos a cargar la plataforma y vamos a revisarlo en este momento para ver cuál es el error que nos está dando. Así que deme un momento, voy a cargar para ponerla. Y para revisar las... ¿Le puedo mostrar yo? Sí, para ver cómo ha hecho los ejercicios. Ahí me dice usted eso, no está bien hecho. Something is wrong, don't worry. Okay, let's see. How old is your brother? Pero ahí le cambié, yo le había puesto how old is he. Pero también me salía mal. Lo mismo me pasó a mí. Okay. No tienen que poner el signo. Ya lo trae. Ya lo trae puesto. Sí, ya lo trae. En ese caso, no tienen que ponerle question mark. Y en la 3, what, está mal escrito. Coach. Tell me. Bueno, good night. Good night. Estaba. H-T. Estaba. W-H-A-T. Estaba revisando más a detalle lo de mi problema. Y estaba viendo que, o sea, estaba revisando todo, todos los trabajos que había hecho. Paso por paso, y me estoy fijando que en la última opción, en la última actividad, de llegar al examen, yo contesté las respuestas, pero todas me salen malas. Entonces, no sé si es por... Pero arriba en el cuadro me aparece que la completé. O sea, me aparece un chequecito. Sí, yo mandé mensaje exponiendo su caso, pero hasta el momento, pues, ellos se tienen que contactar con usted porque tienen que revisar. Pero me imagino que es esa parte. Pero si usted tal vez puede trabajar en eso, igual, sacarle la captura de donde usted ve que todas le salieron malas, para que cuando se contacte con usted, pues ya tenga como esa parte, ¿verdad? Para que le digan si estaba o no estaba, no sé, problema del... Bien. De la plataforma, porque igual yo les dije que usted había tenido problemas con su internet.
Sí. Entonces yo ya les expuse el caso y ahí solo es que ellos se contacten con usted un día de estos para que revisen también la Okay. plataforma. Ah, yo lo que iba a hacer ahora, porque no le voy a mentir, hace poquito lo revisé, estuve revisando porque estaba un poquito ocupado. Entonces, yo lo que iba a hacer mejor es que ahorita que después de la clase voy a revisar eso y la voy a volver a hacer. Lo voy a Sería borrar y lo lo voy a volver a hacer. mejor, sí, pero sáquele captura primero donde le aparecen todas malas y luego lo vuelve a hacer y le vuelve a tomar captura para que vean que usted lo realizó después de revisarlo. Ok. Ok, Okay. estaría cool. You're welcome. Vaya, teacher, dos me salen mal. Vale, vamos a revisar entonces. Coach. Tell me. Y bueno. Y para saber si en verdad están malas las mías o saber si están buenas. Vale, en ese caso, tómele captura al ejercicio y me lo manda. Lo voy a revisar de un solo acá en el teléfono antes de meternos a la plataforma y ya le voy a decir por qué le salen malas. Ok, en este caso estamos viendo que hay dos, ¿verdad? Solo dos son las que salen malas. Ok. PowerPoint. This one. Ok. En el caso de la número cuatro, it says, how long is your sister's? How long is your? Ahí no es her, is your sisters con apóstrofe S. Ay, eso no me agarra esta cosa. Vamos a ver. Mensaje, mensaje, mensaje aquí. Sisters. Ahí. Hola, Ahí, ahí, exacto. Your sisters. Hair. Okay. Y en las seis es una pregunta, pero no es how, sino es what do they look like? What, ahí tiene que borrarla toda. Yes. What así. do they look like? Sí. What, solo que, bueno. No creo que se la tome mala porque lleva la minúscula. Vamos a ver. Y ahí Bye. están. Thank you, teacher. You're welcome. Para los que también tenían problemas en esa, ahí ya vieron, ¿verdad? Cómo van las preguntas. Primero, no le pongan question mark porque ya el ejercicio lo trae incorporado. Y en el caso de la número 6, es what, no es how. Tenemos el what. Para los que tenían problemas con esa. No sé si hay alguien más que tenga problemas con esa o con alguna otra. No, ok. So, Coach, I tell have a me. question. Tell ¿Verdad me. que hasta hoy tenemos para terminar todo la lección, verdad? ¿O mañana? En este caso sería viernes. Ah, ay, sí, ajá, porque vamos a tener clases en viernes. Ok. Se me ha Exactamente. olvidado. Ya se me ha olvidado. Bueno, pero si usted lo quiere terminar hoy, no hay ningún problema. No, 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 sí, no, sí, no, sí. Siempre me gusta terminar. No, yo sí lo termino. Mañana se me va a olvidar. Mejor lo termino ahorita después Sí, de clase. claro. Es cuando tenga tiempo, porque si no, después se olvida. Dígame. Fíjense que yo igual tenía problemas primero con la que estaban resolviendo, pero al final se me ocurrió hacer eso de quitar el signo de interrogación y ya me agarró.
Pero la siguiente está un audio donde dice, o sea, él va corriendo y uno tiene que ir contestando las palabras, ¿verdad? Que va escuchando, cómo lo escuchamos para seguirlo. Que en unas partes que no se entiende, yo por Vaya. ejemplo, no sé si tal vez después, al final de la clase, usted No, va a ayudar. ahorita, ahorita lo vamos a completar, no se preocupe. Esto es de hacerlo en el momento, que si no después, como dice por ahí el compañero, se nos olvida, ¿verdad? Entonces, Cierto, vamos, sí, lo vamos a, presente. pues claro. De tanto que vamos a estar nosotros en otra cosa, se nos va a olvidar resolverlo, entonces mejor lo hacemos en este momento. Entonces, es el 4.8. Vamos a escuchar el audio, vamos a tratar de escucharlo y vamos a ir poniendo los elementos. Creo que hay algunos que ya lo completaron, si no me equivoco. Entonces, aquí entre todos vamos a resolver esta parte. Entonces, vamos a escuchar el audio donde vamos a poner la información que nos falta. Y vamos a ir despacio, ¿verdad? Uno por uno poniendo los elementos que nos faltan. Y aquí, para los que no lo han hecho, vayan poniendo atención, pónganse las, como decimos nosotros, las pilas y vayan contestando de un solo. A ver, dice, good night. Ok, let's listen the audio. Page 60, exercise 4, listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Page 60, exercise 4, part B. Listen again. How old is each person? 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Ok, aquí estamos básicamente describiendo a las personas que aparecen aquí. En el primero, dice, I think Brian is. ¿Cómo es Brian? ¿Es feo? ¿Es guapo? ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? ¿Qué dice el audio? Is good looking. Good looking. Ok, en este caso ponemos good looking. Tenemos dos opciones. O le ponemos good looking con el guión. O lo podemos poner solo con la separación. Luego dice, he is. ¿Cómo es él? ¿Es alto, bajo, mediano? Pretty ¿Decía tall. Que era? Pretty tall. Pretty
tall. Es bastante alto, ¿verdad? Next one. He has dark brown hair and a mustache. Ah, a mustache. Tiene un bigote. Okay, tenemos mustache. Ahora pasamos con la siguiente. Tina's 18. She's got. ¿Qué color es el cabello de Tina? Red hair. Red. Ah, red hair. Entonces aquí agregamos el red hair. She has shoulder length hair. El cabello le llega hasta los hombros. And very es liso. Curly. Ah, very curly. Curly. Exactamente. Ay. Es acá. Es curly. Es rizado, ¿verdad? El cabello de ella. Luego dice el número 3. Rosie is, para su edad, es baja, alta, mediana. Pretty tall. Ah, pretty tall. Bastante alta para su edad. She has. Ella no. Tiene. No, ¿cómo no. Es el? Ah, estamos. Blonde. Yes? Long blonde hair. Ah, okay. Long blonde hair. Long blonde hair. Cabello largo rubio. Number 4. Tim's about 23. Él está cerca de cumplir los 23 y es como de estatura. Fairly short. Fairly short. Y tenemos por acá en a bit. Esa no la escuché. Heavy. Heavy, pesado, heavy. 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 Es un poco pesado. Y su cabello no es muy largo. Número 5, que es la última. Alice y Alice, en este caso, ¿es pequeña o es alta? Very tall. Very tall. Very tall. Es muy alta. Very tall. Y dice que tiene 25 and she's very... Slim. Muy delgada, ¿verdad? It's very slim. She looks like a fashion model. Y tenemos por acá. Que todas son correctas. Entonces, aquí están las respuestas. Para los que no han hecho esta parte, pueden ir copiando o sacando screenshot como ustedes deseen para que lo puedan contestar, ¿verdad? En la primera opción tenemos good looking. En la segunda, pretty tall. Tercera, mustache. Luego pasamos con Tina, red hair, curly. Y pasamos luego con la número 3, Rosie. Pretty tall, long blonde hair. Número 4, Tim, fairly short, heavy. And number 5, Alice, very tall and slim. Ahí está la respuesta. Oh. Lo voy a dejar. Tell me. ¿Me puede mostrar la primera? Es que yo puse good looking, pero me sale mala. ¿Puede hacerlo con o sin guión? Y minúscula. Ah. Sin punto. Ah, okay. Sí. Sí, yo lo puse mal. Ok. Thank you, coach. You're welcome. Sí. Yeah. You're welcome. Vamos a ponerlo por acá un momento para que puedan hacer su ejercicio. Coach, I have a question. Tell me. Tenemos que hacer la 4 y la 5, ¿verdad? Sección 4 y sección 5. O solo la 4. Solo la 4. Ah, ok. Pero bueno, si puedes avanzar en las 5. Claro, si por supuesto. Cinco de la... Don't worry. Si se le va a olvidar después, mejor haga las 5 también. Ah, pues sí, por la supuesto. Voy a hacer, entonces está bien. Sí, porque así, pues, si hay algún problema más adelante, tienen como esa...
ese margen de tiempo para que se pueda resolver. Entonces, si ustedes tienen tiempo y dicen, yo después voy a estar muy ocupado o muy ocupada, aprovechen de completar las secciones, porque ustedes pueden avanzar todo lo que ustedes quieran. E incluso ustedes pueden terminar hasta el examen. Pero eso ya es cuestión de ustedes. Pero para esta semana sí, van a estar revisando la parte 4. Dígame. ¿Y qué pasa que el último día es para revisar, para que revisen la plataforma? ¿De esta hasta semana o de la otra? ¿De esta semana? Si no me equivoco, el viernes, porque vamos a tener sesión el viernes. Ok, gracias. Mm-hmm. You're welcome. Coach, bien, yo creo, tell me. Sí, sorry. No, sorry, tell sorry. Me, tell me. Ahorita, tell ahorita me. Estaba revisando, coach. Ajá. Y ya me aparece 100%. Ah, ok. That's good, that's good. Pero no sé si eso me afecte. No, no creo. No creo porque de todos modos yo ya mandé los mensajes para la revisión. Entonces, si había algún problema, pues igual, así como le digo, usted tiene que tener sus screenshots y cuando ellos pues se comunican con usted, usted les explica cuál es la situación, qué fue lo que pasó y no va a haber ningún problema con el desarrollo de la plataforma. Ok, sí, sí. ¿Mm? Ok, thank you, folks. You're welcome. Thank you. You're welcome. So, this is the end of this part. Aquí ya completamos esta. Vamos a terminar lo que es parte de los adjectives. Estamos hablando de los compound adjectives. I know that I told you that I'm going to send a document, but it's kind of complicated because I have a lot of things to do, but I don't have enough time. But I'm going to do it. Don't worry, I'm going to send the information later, but I'm going to do it in any moment. I was thinking that I will have time this afternoon, but it was like a dream because I didn't have enough time to complete all my activities. But I'm going to send to you the document later. Siempre le voy a mandar el documento, solo que no logré completarlo, así que es por eso que no se los he enviado. Pero no se preocupen, se los voy a enviar. De que lo van a tener, así que no se preocupen. De que lo van a hacer, dice la cosa. Exactamente, no hay de otra. No hay pues. So, we were talking about the series of adjectives. Estuvimos hablando de las series de adjetivos en la cual decíamos que utilizábamos más de un adjetivo para modificar nuestro nombre. Que incluso hablábamos que estos adjetivos se podían separar por comas. Y al ser separados por comas, nosotros podemos cambiar la posición de esos adjetivos. Pero hay una parte donde nosotros no vamos a poder cambiar esos adjetivos cuando tenemos una serie de adjetivos. ¿Por qué? Porque hay una forma diferente de poner estos tres adjetivos en las cuales si yo cambio la posición, no va a tener sentido. En el caso de este, que es el ejemplo que veíamos ayer, el último ejemplo que veíamos, son tres adjetivos separados que no hacen como un conjunto de cosas y yo los puedo mover y no hay problema. Pero en el caso de este otro ejemplo que vamos a ver, sí no tiene sentido si separamos los adjetivos. And it says, if the order of adjectives in a series cannot be rearranged, then no comma are needed. Aquí no necesitamos coma porque no podemos cambiarla de lugar. Tenemos el ejemplo que dice, her five large CMS, her five large CMS cuts
or mewing. Sus cinco gatos siameses, sus cinco grandes gatos siameses, estaban maullando. Estamos especificando cuántos gatos hay, cuál es la raza, ¿verdad? En este caso, el tipo de gato que tenemos. Y si yo quisiera cambiar estos adjetivos, no habría ningún sentido. Por ejemplo, si yo lo cambio y le pongo her large CMS, five cats, are mewing. Diría sus grandes siameses, cinco gatos, están maullando y no hay un sentido, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando tenemos este grupo de adjetivos que, pues, básicamente nos están especificando algo, o es como demasiado específico, ahí sí yo no puedo cambiarlos. Entonces no le voy a poner comas, como en el otro que son tres adjetivos completamente diferentes y que cada uno tiene su significado específico. Ahora, vamos a hablar de los comparative and superlative adjectives. This one is a very common topic that we develop when we are learning about the adjectives, because we have these two different things. And in this case, when we are using the comparative and superlative, is because we are like talking about something very specific. Estamos hablando de algo muy específico, y el comparativo y el superlativo me va a ayudar a mí a entender ¿cómo es que yo voy a explicar, verdad, las cosas? Ya que sabemos que los adjetivos nos ayudan a dar más información sobre un objeto, una persona, un animal, una cosa, lo que sea. Ahora, ¿cómo formamos los comparativos y los superlativos? Pues vamos a verlo por partes, porque hay mucha información sobre los comparative y superlative adjectives. And also, we have like very specific categories or very specific rules that we need to follow. We have a lot of adjectives. You know that we have a lot of adjectives. And in this case, when you are making this kind of structures, you need to know that we have like adjectives that are very short, adjectives that are kind of long, and very long adjectives. And all of them has different forms or different rules that we need to follow. Los adjetivos, sí es cierto, hay un montón de adjetivos que nos sirven para describir, pero tenemos que saber a qué categoría pertenece. Tenemos one syllable adjectives, tenemos two syllable adjectives, three or more syllable adjectives. ¿Y por qué tenemos que saber nosotros cuántas sílabas tiene cada adjetivo? Básicamente porque al hacer los comparativos, nosotros le agregamos er al final de la palabra para hacerlo comparativo. En el caso del superlativo, le agregamos est. But we have, as in the verbs, we have the irregular adjectives. Hay adjetivos irregulares. ¿A qué se refiere eso? Que estos cambian su forma cuando los estamos utilizando. So in this case, it's like we need to focus on different elements to understand better the use of the adjective. Y no es simplemente que yo voy a agarrar todos los adjetivos habidos y por haber y voy a hacer oraciones y ya está. En este caso, cuando son comparativos y superlativos, sí hay que seguir ciertas reglas, ¿verdad? Para poder hacerlo, para poder utilizarlo. Pero en este momento vamos a ver algunas de ellas. Ahora, we know that adjectives are words that describe, identify, or quantify nouns and pronouns. Ya sabemos que se utiliza para describir, identificar o cuantificar, hablar de cantidades, lo que son los nombres y pronombres. They help specify our writing by offering more details about nouns and pronouns.
Of course, I am giving more details about the things that I am talking about because I want the listener to understand better the things that I am explaining. Or if I am talking with my friend and I am explaining something because I visit a different place, I see someone new, I find someone attractive, because in this case, we are going to make this example. If I find someone or I found someone attractive, I'm going to describe that person and I'm going to say, oh, he is or she is like this. Tall, pretty tall, short, has curly hair, blonde hair, different things. And we are going to give details, and the other person is going to imagine something, is going to have more information about the things that we are describing. Now, we're going to begin with the comparative adjectives, and I need a new page here because it's kind of long information. So, comparative adjective. In this case, the comparative adjectives are used to compare, of course, to compare two things. They help describe differences between two nouns. Obviamente, el nombre no los dice, nos da la idea de a qué se refieren los comparativos. Es obviamente para comparar dos cosas. Aquí sí, tenemos que ser bien claros. Son dos cosas y nos ayuda a describir las diferencias que hay entre esas dos cosas o esos dos nombres. So in this case, we are going to have a specific formula for the comparative adjectives. Vamos a escribir la fórmula que vamos a utilizar para crear oraciones comparativas con adjetivos. So in this case, we're going to have two nouns. Vamos a tener dos nombres, pero uno es el sujeto, es el que realiza la acción o es el principal, y el otro va a ser el objeto, que básicamente es con quien estamos comparando nosotros al primero. Entonces siempre va a ir uno al principio, uno al final. So we have the noun that is functioning as the subject. Then we're going to write what? A verb. In this case is the same thing. We're going to write a verb. Now we need our comparative adjective. Y elemento importante. Elemento muy importante. Aquí le vamos a escribir then. Esto siempre tiene que ir en esta oración. Then. Y luego ponemos nuestro nombre. I mean, noun. Outside this one. That is functioning as an object. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a utilizar el then? Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Aquí, vamos a ver los ejemplos. Es mejor con ejemplos porque es más entendible. A ver, separamos un poco por acá. Ok. Tenemos en el ejemplo, my television, lo voy a separar así para que sea más entendible lo de la fórmula. My television is, I mean, not like this, is bigger than my computer. Ahora, ahí tenemos nuestra estructura. My television is my noun or subject.
Yo estoy enfocando la información en este objeto, mi televisión. Luego voy a utilizar el verbo to be. My television is. Mi televisión is bigger, que deriva del adjetivo big. Aquí, estas tres letras. My television is bigger. Mi televisión es más grande que. Por eso es que utilizamos el than. Mi televisión es más grande que mi computadora. Ahora, ¿por qué si el adjetivo es big, yo le pongo bigger? Porque obviamente yo tengo que agregarle er, que ya les el adelantaba yo. R-G-R-E. Ajá, el er. Pero aquí hay otra cosa. Yo le agregué otra G. Uh-huh. Why? Porque no es... Porque... Uh-huh. Ah, me recuerdo. Pero porque no es singular. No me recuerdo por qué es, pero es porque ya no termina en vocal o no sé, pero no, es que se duplica la última. Porque está precedido de una vocal. Ah, eso. Exactamente. Eso. Porque son single adjectives o son one syllable adjective. Y tenemos... Y la última se repite. Exactamente. Tenemos consonant, don't worry. This is your space. You have consonant, vowel, and consonant. And the rule is when you have this structure of the words, you need to double the last consonant. Es cuando tenemos estas palabras cortas, pequeñas, que son consonante, vocal, consonante, yo tengo que doblar la última consonante. Por eso es que aparece así. Now, tenemos for ya example, la estructura. Ajá. Sorry. For example, en small sería como smoking. No, en small, como ahí sí llevamos doble L, sería simplemente agregarle la ER, smaller. Smaller. Uh-huh. Solo smaller. Le agrega la R al final. Okay. Ahí no le va a doblar ninguna de las consonantes porque ya lleva dos L. So, okay. In some cases, the sentence will end after the comparative adjective and is not include the object of the comparison. And this structure is possible when the context has provided enough information to make the comparison clear. En algunas ocasiones vamos a estar platicando con algún conocido, con algún amigo, con algún familiar y vamos a dar un contexto, o sea que nosotros vamos a agregar información de lo que estamos hablando y vamos a hacer oraciones como estas. My brother is 6 feet tall, but my father is taller. Aquí, si nosotros tenemos my father is taller, simplemente esa parte, my father is taller, vamos a tener que agregar than my brother. Mi padre es más alto que mi hermano. Pero como en este caso no necesitamos agregarle esta última parte, ¿por qué? Porque yo ya dije al inicio de mi oración, my brother is, I didn't put the number six, wow. My brother is 6 feet tall, but my father is taller. Taller than who? Taller than my brother. Yo ya di el contexto, ya di la información, ya dije de quién estoy hablando. Y ahí no es necesario que yo vuelva a escribir lo mismo, que yo vuelva a repetir lo mismo, porque ya lo dije. Entonces, hasta ahí termina nuestra oración, pero sigue siendo comparativa. My brother is 6 feet tall, but my father is taller. Tell me. Y en tall no se le agrega el er, o así queda también. En tall. Uh-huh. No, sí se le agrega la ER. En todas las que vayan a ser comparativas, le vamos a agregar la ER al final. Aquí es cualquier adjetivo que esté utilizando, pero más que todo cuando son pequeños. Ah, ok. Cuando son adjetivos pequeños. Pero ya vamos a ver también esa clasificación de los one syllable adjective, two syllable adjective, and long adjective. Ya vamos a ver esa clasificación.
Ahora, en el caso de esto, pues obviamente ustedes saben que le vamos a agregar la ER. Y en el caso de algunos adjetivos, pues obviamente vamos a doblar la, la consonante. Pero ahora solo vamos a hacer como una breve introducción de los superlativos. No nos vamos a meter de lleno, ya vamos a ver lo de los superlativos. Sino que es como parte general. En los superlativos, vamos a ver la fórmula de los superlativos. Superlative adjectives. And we have the formula. Porque vamos a ver como la diferencia entre los comparativos y los superlativos. En la estructura o en la fórmula, tenemos lo siguiente. Again, a noun that functions as a subject. Obviously, the verb. Ahora, cambiamos. Aquí le vamos a agregar esto. The. Siempre tiene que ir en esa posición. Luego, the superlative adjective. Y, obviamente, nuestro noun que funciona como object. Es casi lo mismo, pero diferente, porque hay elementos que ya no los utilizamos. En el caso del superlative, ya no vamos a utilizar than. ¿Por qué? Porque ya no estoy comparando. En este caso, yo estoy diciendo que alguien no tiene comparación. En el superlativo es que alguien ya llegó a la cima, ¿verdad? Al tope. Y no hay nadie que lo alcance. Y vamos a ver, en este caso, el ejemplo. Para que vayamos entendiendo un poco mejor esta parte, que es básicamente un review, porque ya hemos visto este tema antes. Example. My English professor, is, but I need to separate this one. Is smartest. The smartest person. Mi profesor de inglés es la persona más inteligente. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado a alguien que se compare a este profesor. Entonces ahí estamos utilizando la estructura. My English professor is the, es el más. Ya no es como en el otro que decíamos, mi televisión es más grande que mi computadora. En este, el profesor es el más inteligente, o es la persona más inteligente, que no tiene comparación. And in this case, like, we have the same thing. Podemos hacer lo mismo que hicimos con el anterior, en el cual ya damos contexto de lo que estamos hablando. Y hay elementos que no se van a utilizar, pero eso ya es parte, ¿verdad?, de cuando ya nosotros manejamos muy bien esto de los adjetivos comparativos y superlativos. Ahora, ¿cómo creamos nosotros los comparative and superlative adjectives? But first, let me see. Soccer player, al revés, soccer player. Pero está muy bien la oración. Okay, creating comparative and superlative. Okay, en este caso, changing an adjective into its comparative or superlative forms depends, listen here, depends on the number of syllables in the base form of the adjective. Vamos a basarnos en el número de sílabas que contiene cada una de estas adjetivos. Vamos a empezar con los one syllable adjective. One syllable adjective. The suffix er will be added for comparative adjectives. And
y ST for superlative adjective. Esto es lo que ya sabemos nosotros. The suffix ER will be at for comparative adjectives. And EST for superlative adjective. Ahí está. El sufijo ER, que es lo que se pone al final, lo vamos a agregar solo para los comparativos y el EST para los superlativos. Ahora, when the adjective has a single vowel between two consonants, consonant plus single vowel plus consonant, the second consonant will be double. ¿Qué es lo que ya decíamos? Si tenemos adjetivos que son con consonante, una sola vocal y otra consonante, la segunda consonante es la que se va a doblar, ¿verdad? Y vamos a ver en este caso algunos ejemplos de eso. En ese caso es como la palabra hot. Pero vamos a ver otros que simplemente es simplemente le vamos a agregar el ER. Aquí lo voy a poner tanto el adjetivo original, el comparativo y el superlativo. Vamos a poner una pequeña tabla. Table 1, 2, 3, 6. Ok. Aquí. Tenemos nuestro adjective. Su forma, comparative and superlative. Okay. In this case, I have the adjective fast, cheap, fresh, big, and sad. In this case, for the comparative part, fast. What is the thing that I need to do? Just to add ER, faster. Cheap, cheaper. Fresh, fresher. Big, bigger. And sad, sadder. Like this. And for the superlative, in this one, we are going to add EST. Vamos a agregar EST al final. Fastest. Cheapest. Fresher. Freshest. Biggest. Siempre se le agrega la doble consonante, solo que en ese caso se le agrega el EST y SADES. Y así nos queda, ¿verdad? En este caso, los ejemplos de los comparativos y los superlativos. Ahora, los two syllable adjectives. Vamos a ir subiendo, ¿verdad? De nivel. En este caso tenemos los two syllable adjectives, que son palabras un poco más largas. Two syllable adjectives. Okay, in this one, for comparative adjective, the suffix ER will be add, or it will be preceded by more. En el caso de que tengamos palabras bastante largas, vamos a utilizar la palabra more. No vamos a ponerle el ER al final. For superlative adjectives, the suffix EST will be add, or it will be preceded by must. Para comparativos va a ser la palabra more. Para superlativos va a ser la palabra must.
for comparative adjectives use more. For superlative adjectives, use must. Occasionally, both forms are used, but one will be more common. When in doubt, use more or most instead of a suffix. For adjectives ending in Y, the Y will become an A, and the appropriate suffix will be add. En el caso de que tengamos una Y, vamos a cambiar la Y y le vamos a agregar una I. ¿Por qué? Porque tenemos que agregarle un sufijo al final. Tenemos que agregarle E-R-O-I-E-S-T. Entonces, ahí tenemos que cambiar esa Y por una I. Ahora, vamos a ver los ejemplos. I need my table here. 3, 6, again. Ok, vamos con lo mismo. Adjetivo, comparativo en superlativo. Here. In this one, we have again tall, clumsy, happy, anxious, and polite. Ahora, para hacer estos comparativos, para Gentle, solo necesito agregarle la R. Gentler, like this. Para clumsy, tenemos que cambiar la Y por una I. Clumsy-er, like this. Happy, again, we are going to change the Y, like this. Happier. And in este caso, vamos a utilizar, tell me. What is the meaning of clumsy? This one is related to someone that is kind of, we can say that is someone that like to play a lot, but it is not, that had many accidents. Es una persona torpe. Le gusta jugar mucho, bromear mucho, pero también tiene muchos accidentes. Porque es una persona torpe. Así que clumsy es torpe. Thank you. You're welcome. So, en el caso de anxious, sí lo vamos a transformar en more anxious. Y polite igual. More polite. Ahora, con los superlativos. Tenemos gentlest. Clumsiest, happiest, y aquí igual, most anxious, and most polite, like this. Y terminamos con las three syllable or more. Vemos las de tres, ¿verdad? Las que ya son mucho más largas. Sí, sí. In this case, tell me. Perdón, la pregunta, ¿en qué varía o cuál es la diferencia entre more anxious y most anxious? En este caso, como en el more y el most, básicamente en el more yo tengo que compararlo con otra cosa.
He is more anxious than my brother. Él es más ansioso que mi hermano. Y en el most, yo no lo puedo comparar con nadie, porque he is the most anxious person. Él es el más ansioso. Entonces, en ese caso, cuando yo utilizo el more, es porque tengo que compararlo con algo más. Y el most, no. Estamos diciendo que una persona es la más, o el más, o lo más. Y more es como más que. Ahí es la diferencia. Más que, y el otro, el más. Porque ya no hay comparación. Ah, ok, perfecto. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. So, in the case of the three or more syllables, in this case, it says that the comparative adjectives will be preceded by more, again, and the superlative adjectives will be preceded by must. Aquí sí, ya no le vamos a agregar los sufijos. Aquí simplemente vamos a utilizar el more y el must, porque son palabras más largas. Y a palabras más largas no le podemos agregar los sufijos, sino que simplemente agregamos como auxiliares. Lo podemos llamar como auxiliares en este caso, aunque no son auxiliares como tal. Pero para los adjetivos, pues lo podemos hacer de esa manera. Así que aquí ya no agregamos nosotros sufijos, sino que simplemente nos ayudamos con el must y el more. I have four, like this. I have the adjective, the comparative, and the superlative. Y en nuestros adjetivos tenemos important, attractive, and embarrassed. Embarrassed. Like this. So we are just going to add more and must. More important, most important, more attractive, most attractive, just like this, and in the last one, more embarrassed. And must. Y ahí está. Así es como se utilizan estos adjetivos. Obviamente hay adjetivos irregulares. We have 2 minutes. Voy a ponerles unos cuantos ejemplos por acá de los irregulares. Irregular adjectives. Estos son los que cambian completamente su forma. En este caso, pues, no le vamos a agregar el I, la E, la I, la E y la R o la EST, sino que van a cambiar completamente su forma. Pero obviamente tienen una forma comparativa y una forma superlativa, igual que con los verbos. A ver. Six again. En este caso sí se va a notar la diferencia. Le voy a cambiar la página porque necesito que esté completo este. So, adjective. Comparative. And superlative. Tenemos los adjetivos good, bad, little, much, and far. Que si ustedes se fijan, son algunos de estos son single vowel syllables. Single vowel, one syllable adjectives. Pero no se va a cambiar así como lo hacíamos con los anteriores, sino que ese sí se cambia toda su estructura. En el caso de good, para comparative es better. Y para superlative es best. En el caso de bad, in this one is worse. In this one is worst. And little, de, no de pequeño, sino que de menos. En este caso, less and least. The least.
much more, and most. Y far, tenemos dos, que es farther and further, que son dos formas de escribirlo. Y en este, farthest and farthest. Y así, así es como se hacen los irregulares. I'm going to add more information in another document about this topic, so yeah. It's like extra information. Now, we are going to end the session and we are going to see each other. So have a really good night and see you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye. Bye. Good night. Teacher. Good night. Goodbye. Bye. 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 See you tomorrow. Teacher, pregunta rápida. Fíjese de que en el... En lo que estamos haciendo en la plataforma, yo vi que estaban poniendo ustedes las contestaciones. Había la 4 y la 5. A mí me salían malas. Uh-huh. Entonces vine y yo copié exactamente como la pusieron ahí. Pero a mí me sigue saliendo mala. Les voy a pasar una foto rapidito. Yo sé que ya no es hora. No, don't worry. Para que vea. Uh-huh. Vaya, ahorita la estoy poniendo ahí en el del grupo. Ok. La estoy poniendo exactamente como la pusieron. Mm-hmm. How long is your sisters? Así con hair. El apóstrofe. Hair. Todo me sale mal. Le falta la palabra hair, cabello, al final de sisters. Sí, eso me hace falta. Exactamente. Ahí está. Ok, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Good night, teacher. Good night.